riquitín, riquitín, quintín, quintín. Hoy es Día del Hombre. Riquitín, quintín, quintín. Ay, está colmado, sí me gusta hoy. Le gusta porque... Ay, qué lindo. ¿Por qué, clienta casa, vecina? Ay, está navideño, está colmado más que nunca. Más que nunca. Lo mira, a mí lo que más me gusta cajitas. Es que supe que venía de Barahona. ¿En serio? Ay, sí. Sí, y a mí me enamoraron en Barahona y tienen mi corazón como un tilín, tilín, tilín especial. Su corazón está sembrado en Barahona, el corazón amor, de la Majestad. Mi esposo se alocó en Barahona y me dijo, rubia, del Cibao, ven para acá. Sí, qué hermoso es el amor. Es el amor. Y dulce. Y el mejor amor. El amor es dulce, es salado, dulce. Tiene un poco de picantico, así como es sabroso. Es sabroso. Seguro, y es cremoso también. También. Pero ustedes saben, ¿por qué el amor en este colmado se siente más, es más sabrosongo y más gustoso? Porque contamos con la brillencia de Kelly Ferreras, de Sweet Cakes by Jeremy. ¡Bienvenida! ¡Hola, Kelly! Hola. Bienvenida al colmadito El Mangú, aquí donde compartimos historias de amor, y muchos alimentos buenos y, por supuesto, lo que nos trajiste. Muchas gracias. ¡Qué día del emprendedor, Kelly! Te felicitamos también. Muchas gracias. Y te damos, mira, te indicamos, mira, mirando esta cámara, el señor Marcelo, que esta es tu casa, Kelly, que siempre que quieras venir, te esperamos con los brazos y los estómagos abiertos. Toda la semana. Que puede venir semanalmente. Claro. Yo sé que es el sentir de la productora y de todo el equipo de este espacio El Mangú, no de los que están para allá afuera, no de nosotros nada más. Kelly, háblanos un poco de tu emprendimiento, por favor. Aquí vemos una variedad hermosa y unas presentaciones lindísimas a propósito de que estamos en Navidad. Bueno, nosotros en esta época tenemos algunas presentaciones de nuestros productos, que es el ponche navideño, que se ha convertido en uno de los favoritos de nuestra tienda. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿Y por qué será? Casi quiere saber si dos variedades. ¿Cuál quiero probar? Loca por probar. Yo quiero el dulce de leche. Dulce de leche, pero también hay pistacho. Yo no sé, hay uno, yo no sé. Yo voy a ir sirviéndole a las chicas aquí, a las modelos. Además, además de esas dos variedades, Kelly, que tú trajiste, ¿tú tienes otros sabores del ponche? Sí, ofrecemos 10 variedades. Dime alguna de las más raras, por favor, o de las menos comunes. Bueno, ofrecemos pistacho, dulce de leche, café, me lo pidieron, el de ron pasa, turrón. Este turrón, mire, productor, estamos aquí colaborando con este emprendimiento de Kelly. El pistacho para que combine con mi vestido. A ver, entonces, ¿qué más? Turrón. ¡Wow! ¡Ay, qué delicioso! Sabe muy dulce rico. De leche, señores, esto es un escándalo. Vamos a ver qué dice la mallita. Doy fe y testimonio. También ofrecemos Nutella, Mickey Way, Snickers. Aquí voy con pistacho. Pero dime una cosa, Kelly, lo que la mallita prueba pistacho nos dice. Pero esto está bueno. Buenísimo, señores. Espérense un momentico, porque el primero no funcionó, por si acaso. Aquí vamos a la segunda vuelta. Yo no voy a fingir, señores. Entonces, dímenos algo. Kelly, que eres una estrella. ¿Qué tiempo tienes ya haciendo estas delicias? Nosotros tenemos 8 años en el mercado. 8 años. ¿Con qué empezaste primero? ¿Con los salados, con las galletas, con Empecé haciendo galletas decoradas. Mira, aquí tenemos la galletita de Esperamos en para los niños ahora en Navidad. Para tenerlas en la mesa durante la cena de Navidad para nuestros niños. Esas galletas de jengibre son, además de bellas, deliciosas. Para cualquier regalito también. También, los angelitos. Le adjunta ahí, mire, rían esa galletita de jengibre, que eso es el final. Tú sabes que también para compartirlas en el colegio, porque se hacen veladas. Ay, sí, y llevar, que los niños lleven su canastita o su bandeja así con las galletitas. Sí. Y tú sabes es una belleza. Magnolia, que la galletita de jengibre tiene una particularidad. Son lo suficientemente dulces y lo suficientemente saladas, pero con el picantico que yo le digo. Y como que tú dices... No te empalagan, como que tú las disfrutas. Vamos a probar una. Samir Saba está nervioso. Yo lo quiero invitar a Samir. Ven, Saba. Ven, amigo, ven. Que sabemos. Yo me voy a poner un brazo primero. Una pregunta. ¿Tú resides en Barahona? No. No. Yo resido en Barahona. Hacer el pedido aquí en la ciudad de Santo Domingo, ¿cómo funciona? O sea, ¿tienes ese servicio para enviar? Sí. ¿O tú misma vas y montas? ¿Cómo es la Nosotros enviamos a toda parte del país.
Ok. Y también nos pueden contratar y nosotros también hacemos los montajes para eventos, bodas. Ah, o sea que tú no te limitas de cantidad, tú puedes suplir mayoritariamente. Sí, también vendemos mayoreo, algunas cosas, no todo. O sea, como picadera, picadera congelada, fritas, o también las galletas. Vamos a hablar un poquito de la picadera. Mira, Saba, la cara de Saba lo dice todo. Él sabe que está buena la galleta. No, mira. Kelly, cuéntanos de la picadera. Comenzar por los pies, ya voy casi por la cabeza. No lo decapita. Háblanos de la cabeza. Que hablarnos de la cabeza. La picadera, por favor, Kelly. Aquí tenemos una variedad de mini pizza, tenemos kipes. Esas croquetas se ven espectaculares. Sí, tenemos croqueta de pollo, mini pisita, pastelito de pollo. Hola. Bola de yuca rellena con queso mozzarella. ¿Bola de yuca? Esto, bola de yuca con queso mozzarella. ¿Cómo así? Anótame una. Sí, unos pastelitos. ¿Unos pastelitos de qué? De pollo. Pienso que este es el momento de asignarle un día a la semana. Productora, perdóname la frescura, pero así uno nunca sabe. Mire, podemos tener, hoy es martes, martes de Kelly. Mira, martes de Sweet Cakes by Germany. Y ya estamos aquí, mire, los martes lo tenemos resuelto y venimos aquí con Kelly, hablamos de la variedad. Mira qué lindas las cajitas aquí. Y disfrutan aquí todos. Esos son unos detallitos que pueden mandar a hacer a nuestra tienda. Nosotros también hacemos regalo para regalar. Ay, pero qué bueno. Estos detallitos yo se los traje. Mira qué lindo. Mira las presentaciones chiquitas de ponchecito. Usted puede, mire, enviar sus ponchecitos. Una variedad, mire, su galletita. Y le queda espectacular. Pueden enviar a hacer más de una variedad para regalar. Y también la pueden combinar con nuestras galletas. Y tú vas a hacer, tú vas a estar haciendo pedidos, ¿qué días? ¿Fin de año? ¿Esas fechas te vas a trabajar? Nosotros también tenemos agenda abierta ya. Oh, pero mira que ya se me olvidó. Empezamos a trabajar desde noviembre, a tomar las órdenes. Y cerramos pedido el 15 de diciembre. Excelente. Kelly, ¿tú también haces bizcochos? Sí. ¿Y los pasteles en hoja, que en esta época del año también se piden? Sí, trabajamos pasteles en hoja, bizcocho, picadera, mesas de dulce. Y también trabajamos pasteles reales. Ok. ¿Cómo se dice ahora? Pasteles. Mira, Samir tiene una pregunta que hacer hace rato, pero se le agolpan los sentimientos. Se le agolpan los sentimientos y lo resumió todo en una galletita. Por favor, vamos a decir, Kelly, cómo contactarte. En lo que seguimos probando aquí, cómo contactarte, en lo que yo ahora voy a agarrar. Yo agarré mi cajita mía de mi propiedad, gracias a Kelly. Con mis ponches. Pueden conseguirnos en las redes sociales como Sweet Cake by Girianni. Y también pueden contactarnos al 809-997-7112. Discúlpame, repítelo de nuevo, que la gente le toma tiempo a veces sacar el lápiz. Repítemelo, por favor. Pueden conseguirnos en las redes sociales como Sweet Cake by Girianni. También pueden llamarnos al 809-997-7112. Estamos ubicados en el residencial Jaina Mosa, calle 3, edificio número 35, local 103. ¿Tiene servicio de domicilio o no? Sí, estaba comiendo la cabeza de la galletita y no te acordaste. También tenía varias preguntas y se le agolparon los sentimientos en la garganta y con la galletita. No ha podido fluir. Pero es que hoy es el Día del Hombre y todo le es permitido. Por eso vamos a hablar de la Le estamos dando chance.